Hola, en el día de hoy les quiero explicar cómo he tejido este babero básico. Es muy fácil y rápido de hacer. Aquí en la parte de arriba se amarra con estas tiras que tiene. Es bastante fácil, como dije. Vamos a explicar cómo lo he realizado. Vamos a comenzar haciendo una cadena de 40. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Volvemos cuando tengamos las 40 cadenas terminadas. Hemos hecho nuestra cadena de 40. Ahora vamos a hacer la vuelta número 1. Vamos a subir con una cadena y vamos a hacer en la vuelta número 1 un medio punto por cada punto de la cadena. Entonces hacemos un medio punto hasta terminar toda la vuelta número 1 y vamos a seguir haciendo vueltas de medios puntos hasta llegar a la vuelta número 30. Entonces, desde la vuelta número 1 hasta la vuelta número 30, toda la vamos a hacer en medios puntos. He terminado de tejer hasta la vuelta número 30. Desde la vuelta número 1 hasta la vuelta número 30, toda la hemos hecho en medios puntos. Ahora vamos a hacer una división del tejido. Vamos a comenzar contando de este extremo a para acá 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 puntos y lo vamos a marcar con un marcador de puntos para conocer hasta dónde llega los 10 puntos. Y hacemos lo mismo de este otro lado. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ponemos un marcador de punto también para conocer cuál es el punto número 10. Entonces vamos a comenzar a tejer esta parte hasta el marcador de punto. Después hacemos esta otra parte de aquí hasta el marcador de punto. Y vamos a dejar estos puntos en medio sin tejer. Vamos a comenzar entonces la vuelta número 31. Lo que vamos a hacer es subir con una cadena y vamos a hacer medios puntos. Uno por cada punto de la vuelta anterior hasta llegar a la marquilla solamente. Solamente vamos a hacer estos medios puntos hasta llegar hasta nuestra marquilla. Y esta sería la vuelta número 31. Entonces quitamos la marquilla. Hacemos el punto allí. Medio punto. Y hemos terminado la vuelta número 31. Vamos a iniciar la vuelta número 32 subiendo con una cadena. Y vamos a seguir haciendo medios puntos. Uno por cada punto de la vuelta anterior y vamos a seguir haciendo vueltas de medios puntos y yo vuelvo y les digo cuántas vueltas me llevé hasta obtener el largo que deseo. Bueno, ya hemos terminado de tejer esta parte de acá. Hemos hecho desde la vuelta número 31 hasta la vuelta número 43. En la vuelta número 43 vamos a hacer 30 cadenas al aire. Cuando la hemos terminado, la vuelta número 43, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 cadenas al aire. Vamos a cortar el hilo y vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí de este otro lado. Comenzando desde aquí, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tejer desde la vuelta número 31 hasta la vuelta número 43 y luego hacemos 30 cadenas al aire y volvemos. Ya he terminado de tejer la cadena, he hecho este lado igual a este y lo que vamos a hacer ahora es medios puntos. Vamos a subir con una cadena y vamos a hacer medios puntos
por todo el contorno del babero. Entonces hacemos puntos, medios puntos, inclusive aquí en toda la cadena de este lado. Seguimos aquí, todo en medios puntos, vamos por aquí, tomamos esta cadena también haciendo medios puntos y nos vamos de la otra parte de la cadena y también hacemos medios puntos. Nos vamos por aquí, medios puntos por todo esto, por la parte de abajo también. Vamos a esta parte de acá, subimos, vamos a la otra parte de la cadena y llegamos hasta aquí donde hacemos un punto deslizado. Cerramos la vuelta con un punto deslizado y volvemos. Bueno, ya hemos hecho los medios puntos durante todo el contorno del babero. Todo lo hemos hecho con medios puntos durante todo el contorno, incluyendo las tiritas estas que hemos hecho en la parte de arriba. Y solamente ahora nos queda cerrar la vuelta con un punto deslizado y cortar el hilo. Bueno, ahora tomamos el babero y en cualquier punto vamos a poner hilo. En este caso yo voy a poner hilo gris claro, que haga contraste con el gris oscuro que tengo, con que he hecho el babero. Y voy a subir con una cadena y lo que vamos a hacer es hacer medios puntos durante todo el contorno. Hacemos medios puntos durante todo el contorno del babero. Entonces hacemos nuestros medios puntos comenzando desde aquí, seguimos aquí igual acá, seguimos tomando la tira del otro lado de la tira, nos vamos por esta parte de adelante del cuello, subimos esta otra tira del otro lado, llegamos hasta aquí, vamos haciendo medios puntos durante todo el contorno y finalizamos aquí y cerramos con un punto deslizado. Bueno, ya hemos hecho todo el contorno con este color gris claro. He cerrado la vuelta con un punto deslizado. Ahora vamos a cortar el hilo y a esconder este hilo que nos sobra. Bueno, así ha quedado terminado ya este babero en su totalidad. Las medidas son el largo que tenemos de aquí, comenzando de aquí hasta aquí, es de 14 centímetros de largo aproximadamente, más 6 centímetros más de aquí hasta aquí, ok, de cada extremo son 6 centímetros más de aquí hasta aquí. Y el largo de la tira, de cada tira, comenzando desde aquí hasta aquí, es de 14.5 centímetros cada largo de la tira. El ancho, en la parte más ancha, que es esta de aquí hasta aquí, es de 21.5 centímetros de ancho. Y el ancho de los extremos, que es de aquí hasta aquí, es de 6 centímetros de ancho cada extremo. Entonces espero que les haya gustado este tutorial. Hasta una próxima.